Advertencia: el siguiente juego, Mogekos Castle, es para mayores de 18 años, más allá de que en el contenido descargable menciona mayores de 15 años. Vaya japoneses. En fin, posee alto contenido sexual no explícito, aún así con referencias muy, muy notorias, y es bastante choqueante en varias partes. Grabo este juego debido a petición popular. Para los que quieran verlo, les recomiendo tener mayor o una madurez mental de alguien de 18 años o 15 en su defecto, y más de 15 años o 18 en su defecto. Por favor, disfrútenlo. Hola, gente. Bienvenidos al siguiente capítulo de Mogekos Castle. Veamos. En el último capítulo nos habíamos quedado con nuestro nuevo compañero Mogeko. Y de paso, me había fijado qué pasa si te dormís con el Mogeko. No, con el Mogeko no pasa nada. Sinceramente, nada. No, solamente dice, has pasado una buena noche con el Mogeko. O sea, en el sentido, me quedé dormido y el otro se levanta todo perturbado o pervertido, no sé. Estamos con Mogeko defectuoso, que es nuestro nuevo compañero. Que es un Mogeko no pervertido. Así que eso es una ventaja. Una bola y una cadena. Oh, cierto, esa llave funciona en cualquier lugar del castillo. Bueno, casi. Los seguros son casi los mismos. Entonces, ¿qué sirven los seguros? No me preguntes a mí. Es como que es más inteligente, no es tan medio imbécil. Mogeko, a ver. Me arrojaron aquí como hereje por tener novia, Moge. Ja, que esto es cierto, que estos tipos seguramente no tienen novia, o sea. Van, rompen pusis y se van a casa. Mierda. Aunque estos están metidos por herejes. No quiero morir. Vas a morir. Nuestra ejecución es mañana. Yumi, prosciutto. Ahora vamos a hacer prosciutto. Quitar el prosciutto. Sí. ¿Por qué le hiciste eso? ¡Devuélvelo! ¡Velo! Venga, yo ahora cerda. Y me encanta porque esta puerta está abierta. Y no se van. No hice nada malo. Es solo que no me gusta el prosciutto. Madre mía, este tipo es un raro. Es casi como un gay. En sentido, o sea, en relación a todos los moquecos, ojo, homofóbico no soy. No me malinterpretar. Yo solo sería más, más. Yo solo quería más ingredientes en mi peperoncito. Peperoncito ahí. Muy bonito. ¿Qué sigue? Prosciutto, venga. ¿Y qué tiene de bueno las chicas con lentes? Oh, ya veo, todo este tipo no le gustan a las mujeres, o por lo menos no de esa manera. El ramen de puerco es desagradable. O no le gusta la comida de todos. Los pimientos rojos son muy picantes como para ser buenos. Es cierto. O sea, están todos tirados acá, pero porque no siguen a la mayoría. Es todo mensaje de vida. ¡Eh! Ese mogeco. Esto tierno, esto cute. ¿Fluff? ¿Fluff? Es un mogeco raro. Este mogeco es verde y le falta una oreja, pero posiblemente porque le hicieron torta, pero nada. Vamos, tiramos para fondo. A continuar. Me pregunto si me toca algún final. Mierda. Ja, ja. Esos chicos se ven más energéticos de lo usual. La cara. Me cago en la puta madre. No te preocupes, no saldrán. Probablemente. Probablemente. Si toco este botón me jode en vivo. Seguramente. No más que seguro. Está entre los finales. Ya saben, si quieren ver todos los finales. Más de 50 likes y seguiremos con esos finales. Los dos me funden. Quiero correr, pues seguramente se sueltan, seguro. No, parece que no. Por aquí. ¿A dónde vamos? Ir al siguiente piso. Tomará un tiempo. Las escaleras solo van al segundo piso. Oh, cierto. Tomé una escalera al tercer piso. ¿Por qué no hicieron escaleras? No lo sé, son tontos. Seguro no lo pensaron, porque tienen la cabeza en el pene. Sigamos. Ah, mira, es un pasillo, o sea, no hay mucha historia. Vamos, Mogeko. A la única puerta. No entiendo cómo hay lugares como estos en medio de estación. Oh, este lugar siempre me da escalofríos. Por suerte, solo es asqueroso, no peligroso, andando. Es pues mucho más serio, o sea, los mogecos se viven en la masturbación compulsiva. Qué olor tan horrible. ¿No se siente enferma, señorita? Encima que respetuoso. No sé, tampoco me cae bien. No te preocupes, te ayudaré a salir. De verdad, no tengo nada más que hacer. Lo sé porque no tiene nada más que hacer encima, me encanta. Este mogeco me cae bien. ¿Le quiere poner un nombre al mogeco por mí? Sean libres. Piensa en este castillo como un espacio infinito. Está siempre expandiéndose y contrayéndose.
Lo mismo con los moquecos. Interesante, ¿eh? Este tipo está explicándome la historia de los moquecos. Me trae bien a quienes están contentos, porque esto es una historia, me trae bien a quienes se la cuentan. Ha sido un largo tiempo. La última vez que estuve aquí era un moqueco normal. Bueno, quizás. ¿Cómo me volví defectuoso? Te lo diré luego. Después del corte comercial. Tananana, y saltaba ahí una propaganda en medio del video. Ojo, esto es YouTube. Seguramente pasa. Un laberinto muy bonito. ¿Te sientes mareada? No te preocupes. No nos podemos perder. Es solo un camino. Nos dimos cuenta. Sí, claro. ¿Quién va a hacer ese vino? Debo decir que a mí también me gusta el prosciutto. Me encanta. Información redundante. Acá se vende, salta otro. Hubo una infección temporal de parásitos en la expansión del castillo. Infectó el prosciutto. 70% de los moquecos murieron entonces. Aunque yo estaba bien. Qué raro, o sea, el tipo no fue ni infectado. Toda mucha historia, ojo. ¿Cansada? Ya casi llegamos. Un amigo mío está justo adelante. Pero ese era un moqueco, ¿no? Bueno, sí. Muy bien, vamos. A ese otro moqueco defectuoso. ¿Cierto? Me dijeron que no mate a los moquecos defectuosos porque me sale un final malo. O sea, me consume la locura y me jodo bastante. Así que, en fin, no los mataré. Tampoco tenías pensado hacerlo porque son todos buenos los defectuosos. Estás aquí. Hace tiempo que no nos vemos, espíritu de sangre. Venga, de ese mismo moqueco, solo rojo. A ver, pero si en alguna voz. No creí que estuvieras vivo. Bueno, fuiste sentenciado a muerte, pero esta chica de aquí, verás. Esa gotita que está nerviosa. Eso lo reconozco. Yo veo. En resumen, ¿quieres ir al siguiente piso? Sí. Bien. Ten cuidado, ¿sabes? Lo que espera ahí. Sí, lo sé. Wow, mi sirviente. Él te enviará. Gracias por la ayuda. Con la misma carita. Gracias por la ayuda. Y me imagino que Chol tiene una voz profunda. Me imagino que tiene una vocecita de pitito y bueno, solo. Chica. ¿Sí? Rezaré por tu seguridad. Esto bueno, el moqueco este. Se puede matar, ¿no? ¿Matar al espíritu de sangre? No. Pues no me hizo nada. ¿Y el siguiente piso? ¿Por qué no? Hacia Tepe, ahí a lo Goku. Sería súper épico. Y lo hizo. Mi hermano, ¿eh? ¿Llegas tan tarde, Yonaka? A pesar de que vine directo a casa. Yonaka aún no está en casa, ¿verdad? Ya veo. Pero está bien. Ella regresará a mí. ¿Me cago en? ¿Será un maldito enfermo? Oh, sí, lo hará. Estará peleando con mi inmenso pene. Ahí te... Suena todo malévolo. Y es el hermano, o sea, te das cuenta por la silueta, pero hay que ser muy imbécil. Piso 4, dictadura de Mogeko. Ahí vamos a conocer a ese a Mogeko. ¿Ven? El guioncito, bueno, Mogeko. Yo ya sé de paso qué juego va a seguir, o sea, después de Mogeko Castle. Así que no se preocupen, ya tengo todo planeado. En Twitter lo digo, o sea, si quieren síganme en Twitter, que ahí es donde publico más que nada y doy adelantos de lo que voy a hacer. Me alegra que estés a salvo, hermano. Me alegra que estés a salvo, hermano. Me alegra, ¿en serio otra vez? Me alegra. Me encanta porque vos ves una historia todo tierno de hermandad y ese el rochabón habla como si fuese un... ¡Ah, muy lindo! ¡Eh! ¡Moqueco algo extraño! ¿Qué cuentas, compañero? Ah, no, es un moqueco normal. Parece que murió el teletransportar por teletransportarse. Joder. Cuando imitas a Goku, no te sale bien. Venga, un poco más de porno. Pa' camino. Y esta es la sección de grandes. A ver, ahí está. Oh, lesbianas. Ahí.
Oh, prosciutto. Todo nervioso. ¿Qué tienes para contarme, compañero? Shh, silencio, no quiero que ella se moleste. Ah, miren eso. Ella, o sea, hay una mujer acá. Un momento, ¿cómo que hay una mujer y no le rompieron el pussy en 40 pedací? Y vi. ¿Qué haces en este juego? ¿Dónde está Garry? ¡Habla! ¿A dónde fue la vieja Kurotsun? Mierda, me estoy enamorando. Hunten. Ahora resulta que es un tipo. Me corto un huevo si es un tipo. Bish, apenas la encontremos, nos largaremos de aquí. No, es una chica. Fiuf, casi tenía una erección homosexual. Se siente como tesoro. Ah, listo mismo, lo mismo de siempre. Ahora voy chicas acá y me quieren romper el puse a mí. Ah, muy bonito. Están buscando a Kurotsuno. Ah, este lo había encontrado antes, en el segundo piso. Carne de pato. Siempre encuentro cosas nuevas. Parece muerto. Uy. Y un poco. Y no me habla. Y un poco más de porno. Me encanta porque todas las estanterías están llenas de porno. ¿Qué hay acá? Están las locas de acá. Acá no hay nada, ¿no? Quiero revisar los cuartos. Hay tantos cuartos que revisar acá que tengo miedo de que pase lo mismo de siempre. Que uno entra a un cuarto y empieza historia y. Moquecos al estilo Meco Boy. Muñeco de nieve. Acá nieva en este cuarto. Me encanta lo random que es esta historia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? General. 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 Hayaski. No. Hayaski. ¿A dónde fue? Arichu. General. Oh, general, no sé qué están hablando. Si me preguntan, no tengo ni idea de qué están hablando. Mogeko, cuéntame qué pasa. Me da una mala espina este Mogeko. Está tan vacío como mi alma. Qué profundo, ¿no? Es como verme a mí una tarde de otoño. Qué mala pinta me da este lugar. Yo me vuelvo. Seguramente es por ahí, porque decía algo de que estos tenían miedo de Mogekko. Así que imagino que Mogekko los fulmina uno tras otro. Vamos a ver. Oh, hola. Quiero llorar, pero me crucificarán si lo hago. ¿En serio? ¿Es una fanática religiosa? Solo quédate quieto y todo estará bien, todo estará bien. Un poquito más de porno. Siempre viene bien. Un poquito más al bolsillito, no, no, no molesta. Ah, muy bien, te crucifican. Son fanáticos religiosos, estoy asustado, estoy asustado. Está bien, chicos, ella no se molestará si nos comportamos. Tienen un puto cagazo a la mujer esta. No quiero ser crucificado, crucificado encima. Tiene huevos el asunto. Crucificado. Oh. Nos van a crucificar, compañeros, nos van a crucificar. Y de una forma, y no es muy bonito. Mientras fulminan a todos los moquecos. Señor Moqueco defectuoso, ¿qué? Los moquecos de este piso parecen deprimidos. Quiero decir, se ven tan tristes. Sí, no hay nada, no hay duda. De alguna forma, este quizás sea el piso más escalofriante de todos. ¿Eh? Quizás debería explicártelo. Pero sigamos caminando mientras hablo. Esto sí me gusta estas partes de caminar y hablar. Oh, historia, eso sí me gusta. Puedo sostener el micrófono tranquilamente y hablar. Cierta persona controla este piso. ¿Qué tipo de persona? La reina, Mogeko. La cara de. Ajá. ¿Un Mogeko reina Mogekos? No, 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 no. Mogeko es Mogeko. Hay un guión de diferencia en la pronunciación. Suena prácticamente igual, qué fastidio. Oye, no te quejes conmigo. Mogeko es una real sinvergüenza. Nunca la he visto en persona, pero parece que la sabe. Bueno, mientras podamos, es mejor evadirla. No tendremos oportunidad de vencerla. ¿Ah? ¿Pero qué es ella? No sé. Es un total misterio. Pero
claro que su condición mental no es normal. ¿Ah, sí? Loco, loco y medio soy yo. Me cago en todo. Dudaría en considerar que los moguecos tienen la condición mental normal. Además, ella tiene el hobby de crucificar a cualquiera que no le guste y matarlo lentamente. Disfruta de rebanarlos y comerse su carne fina. ¡Mierda! ¡Caníbal! La cara. Matarlos de forma normal no le satisface, así que prefiere la tortura. Está demasiada información. Claro, y obtener porno nunca en un librero no es demasiada información. Bueno, no es como si lo hubiera visto. No puedo asegurar nada. Y acabaste de pegar toda información del diccionario y no sabes nada. Y no sé cómo se mueve, así que hay que tener cuidado. Es como ponerte nervioso. Te acabas de contar que la loca esta te crucifica y te mata de una forma jodidamente horrible. Ah, cierto, con flechitas. No, no. Esto se maneja con esto. Algunos me preguntaron dónde descargo. Creo que voy a poner en la descripción de video. Me había olvidado, pero tengo que poner la descarga del juego para que puedan jugarlo también. Eso sí, eviten hacerme spoiler, porque este juego me lo estoy disfrutando. Más allá que sea todo raro y todo perver. ¡Ah, qué maldición! No sé quién está hablando. Pedazo de. ¡Muere! ¡Muere! A ese moqueco. ¡Mierda! Es divertido romper mis juguetes. ¡Eje! ¡Oh! Tengo una visita. Jeje. La visita siempre es. De visitas deben ser recibidas, ¿o no? Mogeko. Muegeke. O mogeke. No sé, no tengo ni idea cómo lo pronunció. ¡Sí! ¡Cuarto de diversión! Me encanta. ¡Wow! Esto no parece un castillo. Tienes razón en eso. Perturbador, vemos que cosa saltando. Están ahí, ñe, diversión, diversión, ñe. Y lo crucifican todos. Lo bueno es que me estoy casando con el mogueco todo excitado. No siento nada extraño. Eso es bueno. Perturbador. Estoy en el infierno. Nunca se sabe cuándo aparecerá Mogeko. Hay que avanzar con cuidado. ¡Prosciutto! Estos chicos son raros. Y ahora te das cuenta. Parece que está en plan filosófico mientras pasa por acá. Desearía haber traído una máscara. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Por el olor de más adelante. Ese olor ha podrido. ¿Eh? Estoy corriendo porque por si acaso hacen TP, los Mogeko tienen poder Saiyajin. Hacen TP. Ah, muy lindo. ¿Sin Mogeko? Nada. No podemos bajar la guardia. Tal vez ya se dio cuenta de nosotros, o tal vez no. No se puede saber. Parece que sí se dio cuenta, ¿no dijo que lo de las visitas? ¡Mierda! Todos ustedes, Mogeko, regrese. Regresen con sangre. Un mogueco crucificado. Pudriéndose. Debió morir hace rato. Ah, se dio cuenta el olor. ¡Mierda! ¡Dios! Este tipo es fanática religiosa para un nuevo nivel. A un nuevo nivel. Ah, quería leer los carteles acostados. Oye, ¿estás bien? Sí. Sorprendentemente. Tranquila, mira el elevador. Está justo por ahí. Me parece una puerta normal, pero bueno. ¿El elevador? Solo va de este piso al siguiente. Podemos tomarlo para ir al quinto piso. Solo estos dos pisos. Mogeko los obligó a hacerlo, eso creo. Es como una dictadura. Pero es bueno. Parece que podemos seguir sin tener que conocer a Mogeko. Sí, es un alivio. ¿Me llamaron? Y la cara ahí, una cara de. Esta cara trauma face en anime gore. Sí. ¡Nani! Ahí. ¡Nandadesca! ¡Chan, chan, chan! Perdimos la cabeza automáticamente. ¡Mierda! ¡Mogeko! ¡Es una. ¡No! ¡No! ¡Mi mayor temor! ¡No!
¡No! Mi mayor temor en la vida real después del océano. ¡Una Neko Kaui asesina! Lo sabía. Existen. Están en este juego. Es una Neko. Es Kawaii. Y es asesina. Es el mayor demonio. Esta tiene que morir. Por mis santas huevos que muere. ¡Ah! ¡Hola a los dos! ¿Eh? ¿Eh? ¡Mierda! ¡Es Mogekko! ¿Qué? Bueno, ¿eh? Hola, encantada, soy yo, la adorable Mogekko. Es una Neko Kaui asesina, hija de puta. Me gusta el prosciutto, pero también me gustan los malvaviscos y los macarons. No sé qué mierda es eso, pero bueno. Y amo las siestas, me está comenzando a caer bien. ¿Cuánto tiempo nos está observando? Me encanta estar ahí presentando una presentación oficial al lado de todos sus sirvientes y este está cagado hasta las patas. Desde el inicio, supongo. Maldición, ¿cómo pasó esto? Yo qué sé. Mogekko es buena y cautelosa. En serio, Chris, ¿qué te dejaría saber que observaba? Tesorete. Señor Mogekko defectuoso. ¿Ella de verdad es Mogekko? No es solo una chica normal. ¿No ves que tiene putas orejas? Y no es rubia natural. No te engañes su apariencia, señorita. Las chicas de preparatoria son una lindura. ¡Lesbianismo! 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 Apóyenme. Oye, dime, ¿te gusta Mogekko? ¡Sí! ¡Lesbianismo! ¡Sí! Eso no tiene que ver. ¿Te gusta? Dame por favor opción de lesbianismo y pongo que sí de una. Y ya. Bueno, pero mi hermano es. ¿De qué rayo estás hablando? Si no te gusta Mogekko, entonces morirás. Dile que sí, dile que sí. Ahora, en el piso, tírense. ¡Mierda! Debo correr como zorra. ¡Ey, tontito! ¿Qué te estás metiendo en el camino de Mogekko? ¡Maldición, monstruo! ¡Ah! Corre, corre como puta. ¿Qué clase de cuchillo es ese? Súper épico ahí protegiéndola. Me falta una oreja. Ahí está. Moki. Me estás enfadando. ¡Mierda! ¡Sabía! ¡Neko Kaui asesina! ¡Ataca! ¡Ah! Te metes en mi camino. ¿Qué tal si mueres? ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Ah, matar! ¡Te mataré! ¡Mierda! No pienses esos ruidos estomacales. Estás loca. Entonces. Oye, oye. Ah, no. Es que estoy entre Mogekko defectuoso, Mogekko no sé cuánto, Mogekko qué carajo. Que me estoy mareando. Mogekko te ama si tú la amas. Y si no, pues mueres. Mogekko, los chicos, es una puta Neko Kaui asesina. No me jodas, ¿en serio? Cambio puto, cambio de actitud. ¿Qué está pasando por la pubertad? Mogekko a los chicos y chicas buenos que hacen todo lo que ella diga, ¿verdad? Me está gustando la idea. Si no lo haces, ella te desmembrará. Jejeje. A cada parte de ti morirás, te haré sufrir. Moge, mucho huevo. Tengo tantas ganas de matarte. Oye, oye, el otro día pisé un caracol. Fue tan divertido. Crunch, moch. Qué puta bipolar, me cago en todo. Señor Caracol murió porque Mogekko lo mató. Entonces lo mataré también. Tengo que bla, bla, bla. Se caga la risa de vuelta. Y luego corremos zorra. Y yo en acá. ¡Me cago en la puta madre! Esto no es nada bueno. Señorita, hay que correr. No puedo tirarme sobre ella, hacer lesbianismo. Esperen un jodido momento. Oh, por favor, vuelvan. Ey, oigan, ¿por qué corren? No, no, quiero jugar. Las patas, puta, es hora de jugar. Sale ahí yo. ¡Sí! Oh, ya veo, es una persecución. Los perseguiré hasta su tumba. Tenemos una divertida persecución. Que terminará cuando mueran. ¡Mierda! Está enferma esta chabona. Es una maldita Neko Kaui asesina. Indudablemente. ¡Mierda! ¡Quería para el costado! ¡Hazme tuyo, señora! Se tira.
Sí, Mogeko. No, no podemos bajar la guardia. Tal vez ya se dio cuenta de nosotros, o tal vez no, no se puede saber. ¿En serio? ¿Recién estás diciendo eso después de si acabamos de huir de ella como unos super loquillos? Me encanta, no sé por qué repito esa frase. ¿En serio? ¿De vuelta esa frase? ¿Habré bugueado el juego sin darme cuenta? Dudo que sea el camino, dudo que... La habré cagado porque... No sé, me acaba de saltar ese cartel. Como si tuviese volviendo a pasar por ese cuarto. Ah, era pasar por eso y volver. Ah, muy bien. No se puede ir por acá, ¿no? Uy, si hubiese ido por acá me hubiese jodido. Me encanta porque puede haber corrido los cuartos hasta evidentemente matarme. ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, me las tengo que tomar. Hay una cosa que no me está quedando claro. No entiendo bien. Sé que si me toca me jodo vivo. Pero bueno, volver atrás a ver qué pasa. No, o sea, literalmente no entiendo muy bien. O sea, me están saltando de vuelta. Sí. Me están saltando de vuelta los carteles. No sé si esto es un bug o qué, o... O esto tiene que pasar. Lo dudo. Tendré que cortar si es que pasa esto. Ya sé. Me extraña que esté repitiendo los carteles. Eso es lo que me extraña. ¿Estamos volviendo el tiempo o qué onda? O sea, es la única puerta abierta. Así que dudo que... Ah, muy rico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejarme atrapar o burlar a Mogeko o qué? ¿O clavarle una pedazo de puñalada en el estómago? ¿O abrirle las patas y hacer un lesbianismo super épico mientras los otros Mogekos lo observan? Y se tocan los pezones porque no tienen nada. Salta el cartel. Ah, no saltó nada. Nada, entonces guardaré y veré. Joder. Guardaré y veré qué puedo hacer. O sea, están todos ahí. Mi objetivo es llegar al ascensor. No sé, yo creo que me tienen que perseguir por estos cuartos, por este pasillo, porque parece el lugar donde me pueden perseguir. No, guardaré acá. Acá. ¿Y puedo pagar? Tengo 25.000 yens. Sí, me toca un Mogeko y muero. El puto boss, soy el puto boss. Me jodí solo. Como lo jodí a todos, ¿no? El puto amo. Venga, si tocaba bien me moría. No me jodas que tengo que burlar a todos los Mogekos. O sea, es una puta burla esto. Ay, mierda, la cagué. No me jodas que tengo que burlar a los Mogekos. A todos los Mogekos y a Mogeko. Y tomarme el ascensor. Sería una puta locura. Tanto crazy la loca. Claro, ponete a burlar todo eso. Sí, que me persigue, está buena. Ah, por acá, muy bien. Soy un genio. ¡Oh, Dios! ¡Hacen TP! ¡Son Saiyajins! Entrenador for Goku. La acabo de cagar, seguramente. La cagué. Uy, empezamos acá. Nada, me escapo de Mogeko y sigo de largo. Yo hago mi historia, me encantan mis historias. Debo sortearme a todos los Mogekos y poder seguir de largo. Mogeki. Y sale Mogeko. Ojo. Es una rubia teñida. Pero es interesante.
Bueno, vamos a la misma velocidad. Yonaka y el Mogeko defectuoso siguieron siendo tercamente perseguidos por Mogeko por un buen tiempo. A paso normal. Terminamos un closet de limpieza. Parece que los perdimos. Creí que estábamos perdidos. Yo igual. Y obtuve basura. Una caja llena de juguetes para adultos. Eso explicaría el dildo que me encontré el otro día. ¡Oy! Bueno, vamos a dejarlo por acá. Acá con la compañía de Mogeko defectuoso. Ahí está. Así me gusta esta pose. Como los bosses. Ya conocimos a Mogeko, que es la Neko Kawaii asesina que nos quiere matar. Literalmente, una Neko Kawaii asesina. El enemigo natural de los Enderman y de mí. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Y nada más que decirles, la meta, más de 50 likes, como siempre digo. Y además, es más de 50 likes. Y si quieren los comentarios, comenten. Si quieren el especial al final de grabarle el gameplay de todos los comentarios, de todos los finales. Y nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan, gente. Bye.